Bambino, ¿todo bien por ahí? ¿Ma? ¿Se puede? ¡Mate! Oh, ya se ve muy vacío aquí. ¿Ma? Adelante, hijo, adelante. ¡Hola! ¿Ya están listos? Ya, mijo, ya estamos bien puestos. ¿Sabes a dónde vamos, verdad? Sí, estoy un poco triste. ¿Tú ya estás nerviosa? Algo, hijo, sí, la verdad. Sí, ¿no? Martín nunca nos había presentado una novia así. ¡Ay! ¡Ey! No reveles todo, apenas está empezando el video. Pero bueno, ya les vamos a decir paso a paso qué está ocurriendo. Vino bastante de imprevisto. Mamá y papá se van, y no solo por un fin de semana, se van a ir un buen de tiempo. El rato les estaremos explicando más. ¿Qué vamos a hacer con este hogar? ¿Ya lo vamos a entregar? Sí, mijo, hay que entregarlo porque nos vamos a tardar un buen de tiempo para regresar. Con todo el trabajo que le echaron acá y ahora ya... No sé, yo creo que nos vamos a mudar nosotros para acá. Es nuestra esencia, mijo. Nos gusta dejar el lugar donde estamos, dejar un poquito de esos pequeños detalles. Creo que hicimos la función en este lugar. Sí, ya fue un buen de tiempo que estuvimos aquí, ¿eh? O que estuvieron aquí en este hogar. Es que mamá y papá hacen hogar en donde llegan, o sea, y con eso no es solo sentirse en el hogar, sino pintan, tumban, construyen. Es un poco rústico, ¿no? Bastante rústico. Es un cuarto allá. Sí, nos da muy rústico. Vamos a quitar ese colchón que está horrible. Vamos a cambiarlo por uno nuevo. Voy a checar que no haya ni un huésped. ¿Cómo ves ese? Sí, mira, también hay que cambiarlo. No hay ni estufa. Que no haya tampoco. Sí. Mejor vibra estamos poniendo aquí en este cuarto, ¿eh? Sí lo puedo arreglar, pero no cabe. Lo voy a estar. Esto es la regadera, se pone aquí una cortina, se pone un espejito aquí también. Finalmente se siente como casa aquí. Un hogar, mijo. Una casa es cualquiera. Sí, un hogar. Y allá también está ya vaciado. Ya lo había visto anteriormente. ¿Ya lo vaciaste también? También, ya. El cuarto de Martín. Miren qué bonito quedó. ¿Cómo sientes tú? Me da mucha alegría por él, porque el día que aparta uno, se queda uno tranquilo sabiendo de que se quedó con una persona que tal vez va a ser el amor de su vida, y para mí. Eres muy romántica, ma. Claro, mi hijo. Yo creo que soy más frío en ese aspecto. Yo digo, ya, tranquila, no es para tanto, ¿no? ¿No? Para mí sí, mijo. El día que tengas a tu hija grande, te vas a acordar de mí. Para que Martín nos presente a su novia, estamos hablando de que tal vez sí está bueno, bien. Bueno, no se sabe, novia, polo, tranquila. No es cualquier cosa, mijo, es algo ya serio, porque se quiere lanzar a Europa, ir a visitarla. Entonces estamos hablando de... No entiendo, pues se me hace demasiado rápido todo eso. Mira, mijo, para el amor no hay tiempos. Cuando tu papá me vio, ya después con el paso del tiempo me dijo, amor, cuando yo te vi, lo primero que pensé fue, con esta mujer me voy a casar. ¿Seguro? Efectivamente se casó conmigo. Y él siempre había dicho, yo nunca me voy a casar. Y Martín andaba con esos pensamientos también. Dije, ¿cómo me voy a casar? Y mira, parece que él ya le llegó. Yo también, es que cuando llega. A ti también te pasó lo mismo, amigo. A mí me pasó lo mismo, sí, yo jamás pensaba que me iba a casar. Me está costando, ¿eh? Esto también lo construyeron ellos para asar la carne. Toda la madera bien bonito empilada aquí. Hay un poco de melancolía. Eso sí, el último video que publicamos, nosotros tenemos muchos pendientes y muchas vueltas. Y así mismo también mamá y papá tienen otros proyectos en sus vidas. Mismo si ya están jubilados, no quiere decir que no tengan proyectos, no. Tienen bastantes proyectos ellos también. Pues estamos ya entregando la casita después de un tiempito de mucha calidad. ¿Me llevo esto? Ustedes siempre viajan bien ligero, ¿eh, ma? Sí, es que las otras tres mochilas mías las traigo abajo. Bueno, también pueden dejar algo en nuestra casa si en un futuro piensan regresar. Claro, hijo. ¿Sí? Muchas gracias, porque sé que siempre tengo abiertas las puertas de su casa, mijo. Me da mucha alegría saber que cuento con ustedes siempre. Contigo, con tu esposa y con tu niña preciosa. Eso es la familia, mijo. Eso es la familia. Gracias. Aparte de quererlos, también son un gran apoyo. Y ahora que se van, la verdad, ya me estoy preocupando. ¿Cómo le vamos a hacer con Aisha? ¿Cómo le vamos a hacer con la comida? ¿Cómo le vamos a hacer con la casa? Tienen la capacidad de hacer salir adelante. Lo que pasa es que están consentidos por nosotros. Sí. Tanto tú como Nancy tienen la capacidad. Ya lo hemos puesto a prueba. Pero como quiera, la convivencia está chida. A veces es necesaria, ¿no? Esas despedidas para reencontrarnos en un momento de nuevo con más ganas y con más proyectos, ¿no? Dejar que esta distancia crea nuevas ideas, nuevas oportunidades, nuevos objetivos, tanto individuales como familiares, ¿no, ma? Principalmente yo creo que la base también está en que nos valoramos más. El distanciarnos un tiempo, mijo, tanto nos valoramos nosotros a ustedes como ustedes a nosotros, eso es muy hermoso. Sí, yo creo que tú me vas a valorar mucho más. Ya se va Tito y Tita. No, bueno, me lo cuido. ¿Ya se van? Sí. Listo, ya, listo, pa, para arrancar. Listo, hijo. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, me siento renovado,
Siempre es bueno recomenzar. Esto es empezar de nuevo, rejuvenecer, recapitular qué tan importante es uno, la vida de uno. Es muy importante porque así nos valoramos. Esta separación, así de, ay, Chihuahua, cómo extraño a mi suegra, o cómo extraño a Demis, o cómo extraño a Nancy y a Aisha. Es valorar. Es muy bueno. Y eso que construyeron toda una casa, casi la renovaron y ahora la dejan así nomás. Ah, sí. Eso es. Es así. Vamos de pasada por este mundo. No importa lo que dejes material, importa lo que dejes en el alma y en el corazón de cada una de las personas que te rodean y que conoces tú. Está muy bonito las palabras, pero estamos como bien estresados para llegar. Nos atardamos un buen en arreglar, ¿no? Igual vamos a ver si ahorita en el aeropuerto encontramos un momento para realmente apreciar las palabras de papá. Mucha neblina. Solo es esta bajadita y luego llegamos al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto de Chiapas. Llevan muchos viajes desde aquí. Me gusta un buen este aeropuerto. Pero esta vez somos nosotros los que los despedimos. Se siente diferente estar en esta posición, ¿no, amor? Si no, siempre somos nosotros, siempre que vamos. Y ahora ellos que se van, es de acostumbrarse. Son libres. Ellos van y vienen. Aisha ya está bastante melancólica. Aisha no quiere soltar la abuelita. ¿O está dormida, ma? No, está abrazando. Ya le explicamos que ya nos vamos. Vamos a ir a visitar al tío Martín. Y ya, ella está de alguna manera despidiéndose de nosotros. ¿A dónde va, tita? ¡Hey! ¿Dónde, Heidi? Allá, en Chiapas. ¿Eso es Chiapas también? Los parachicos, Aisha. Son parachicos. ¿Son parachicos? Los parachicos, allá los tenemos. Llegamos justito. ¿A dónde va Tito y Tita? A Cancún. ¿A dónde van? Cuéntame. Vamos para Cancún. No, van a conocer a tu nuera. Porque vamos a ir a conocer a mi nuera. ¿Cómo eso? ¿Cómo que eso, Martín? Lo único que te puedo decir es que sé que es hermosa físicamente y por dentro. Eso es lo más importante. Que lo físico no me interesa. Tú no sabes, no la conoces, no puedes decir eso. No, pero lo sé, mi hijo tiene muy buen gusto. No quieras quedar bien con tu nuera. Conócela primero, yo sé que tú eres bien... No, yo no soy de las cosas físicas. Tú no eras fácil. Va a pasar por fuego y todo. Yo ya pasé por ahí. No, te voy a decir una cosa también, digo, lo físico no me importa, lo importante es el corazón. Eso es la respuesta. ¿Eh? Eso es lo que me importa. Pero vamos a ver, ya nos van a estar contando cómo les parece. ¿Tú cómo te sientes, Pa? Me siento muy bien, muy a gusto de emprender este nuevo viaje y ahora pues con una novedad y es muy bonita. Me sabe a miel. ¿Sí? ¿No estás nerviosa? No, estoy muy feliz. ¿Y es lo que Martín de repente de ahí ya se lance para Europa? ¿No están con...? No, mijo, yo lo que queremos es que sea feliz. Si tiene que ir a donde tenga que ir, que vaya. Que sea muy feliz. Eso es lo más importante. Lo más importante. Pero eso sí, ¿quieren conocerla antes de que se vaya? Sí, claro. Claro, pues ahí chéquenlo bien, ahí con tus ojos de escaneadora, ma. ¿Cómo no, no, te escaneé a ti? Sí. Yo lo pasé bien difícil, ¿eh? Ahí hicimos un video donde explicamos todas las vallas que tuve que saltar. Mi suegra me odiaba. Sí lo estás haciendo real. Hasta conquistar tu corazón. Pero bueno, Martín, no tengo duda que hayas hecho una buena elección. Ya nos estarán contando. Bueno, vamos a ver si logremos saber Martín antes de que se vaya a Europa. Muy valiente, Martín, la decisión que estás tomando. Dios ha escuchado nuestras oraciones, que le pongan el camino a la mujer que va a acompañarlo y que van a ser muy felices juntos. Y pues ahora vamos a conocerla. Tú vas a la mujer caminando con él toda la vida. No sé. Así. Ay, ma, tú no la conociste aún. No, sí. Yo que soy madre, conozco a mis hijos. Disfruten mucho, ma. Disfruten de Martín. Adiós, hija. Adiós. Muchas gracias. Ma, ámense mucho. Sí, mi gracias. Los amamos. Chao, tita. We love you. Besos. Tomar fotografías y abrazos.
Nos despedimos de mamá y de papá. Ahorita mismo llegamos a la cabaña de ellos porque hay que quitar varias cosas. Dejaron cosillas que podemos usar nosotros en nuestra cabaña. Le dieron un toque muy propio a este lugar. Me sorprende que tengan tanta facilidad de moverse. Yo entiendo, en teoría uno dice, ya cuando esté jubilado y voy a recorrer el mundo, voy a realizar mis sueños. Pero no conozco a mucha gente que a la hora de jubilarse realmente dejan su hogar para lanzarse a la aventura. Nos han estado apoyando y acompañando en muchas ocasiones, y siempre van a estar bienvenidos. No me esperaba que de forma tan impulsiva iban a dejar esta cabañita para ahora sí seguir a Martín, verlo a él antes de que se decida ir a Europa, porque la verdad no tenemos información ninguna. No tenemos noción de lo que va a hacer Martín. Nos ha pillado de sorpresa. Ya queremos como preparar la cabaña para entregarla poco a poco. Igual acomodamos unas cosas que tienen aquí en la cabaña, en la nuestra. Pero pues la verdad los felicito, me sorprenden, ¿no? Uno cree que con la edad pierde esa movilidad, esa frescura. Y yo veo que mamá y papá están libres, y así debería ser, como matrimonio, disfrutar de su jubilación. Yo quisiera ser como mamá y papá en la vejez contigo, tener esa frescura para irme de mi hogar, así como Monterrey, ellos toda la vida viviendo en Monterrey como si nada, cancelaron así su residencia, vinieron a vivir aquí en Chiapas, ahora van a seguir el ritmo de Martín, al rato se van a Manzanillo, donde hicieron amistades, ahí también estuvieron viviendo, o sea, literalmente son libres y no tienen ningún compromiso con nadie. La verdad, hacen lo que ellos sienten por hacer. Yo estoy muy orgullosa de ellos, me siento muy en paz, estoy muy tranquila, porque cuando mi hermanito se fue, que se fue con 18 años, yo me sentí con una presión muy grande en mi ser de que tenía que encargarme de darles una razón por cuál estar aquí a mis papás. Y eso ellos nunca lo hicieron, o sea, no fue nada con intención. Igual desde mi parte tampoco lo fue, pero fue muy, se me dio muy natural el que yo quería siempre darles a ellos como una razón, porque los veía frágiles a los dos. Pero el día de hoy puedo decirte que siento muy fuerte a mis papás. Lo siento que han sanado mucho, mucho dolor, muchas cosas. Sé que van a estar bien en donde quiera que estén. Ya no siento ese peso que tuve en estos años, que yo misma me lo puse. Ya no lo siento. Ya les veo sus alas abiertas y libres para continuar su rumbo y su camino. Seguir amándose, conociéndose, donde quiera que se encuentren. Estoy muy, muy contenta, estoy muy orgullosa de ellos, y yo me siento muy bien. Esto no lo sabía, esto lo acabo de descubrir, me acabo de dar cuenta en esta última conversación que tuve con mis padres. Me acabo de dar cuenta de esto y estoy muy bien en mi corazón. Estoy muy bien y estoy muy bien por ellos. Estoy muy orgullosa de ellos, han logrado mucho. Han pasado por mucho, pero han logrado mucho. Y les agradezco por poner todo de su parte para que esto sea posible. Y la verdad fue una despedida muy agradable, ¿no? Si no, siempre lloramos y todo. Y es como que no, o sea, es un gusto irnos con Martín. Es un gusto ir a Manzanillo, es un gusto reencontrarlos de nuevo a ustedes. Como ellos mismos ya se acostumbraron a ese, a un ritmo libre donde pueden tomar un avión, donde quiera que se encuentren, irse a dar una camioneta o rentar, irse a otro lugar, volver a tomar un avión, venir a ver a su nieta, irse de nuevo. Y no sentirse que tiene un compromiso, que tiene un compromiso con su nieta, porque serían malos abuelos si no quisieran estar siempre toda la vida con su nieta, ¿no? Y también para felicitar a Martín, te felicito por seguir
tu corazón. Es una decisión muy valiente. Pues yo también estoy muy contenta, hermano, porque has tomado una decisión, dar un paso más en tu relación y vas a experimentarte a ti mismo. Es bonito, es bonito. Estoy muy contenta por ti y por ella. Y nosotros pues tenemos que ver cómo realizamos estos proyectos de arte, cómo distribuimos el tiempo con Aisha, cómo grabamos estos videos. Igual vamos a estar reduciendo un poco los videos porque esta fase en la cual estamos parados está más asignada y dedicada a Nancy, porque puede estar más creativa, puede estar realizando sus proyectos. Pero ya se están cocinando nuevas ideas, tenemos varios proyectos. Sigue el plan de ir a Europa. Es algo que quiero cumplir con firmeza una vez al año, pero tal vez tenemos que aplazar varias cosas. ¿Qué hay ahí? ¿Quién es? A ver. ¿Quiere? ¿Quiere entrar Bambino? A ver. Bambino. Tita, tita, con Martín. Sí, están con Martín. Sí, están con tío Martín. Uy, alguien se está volviendo más romántica. Mamá aquí le puso esto a las ventanas porque tenía miedo que alguien la observara. Saco un poco de leña para calentar ya aquí la cabaña mientras que arreglamos y acomodamos todo para ya entregarla. ¡Jo! ¿Cómo hizo papi? ¡Jo! ¡Muy bien! Mira, mira papá. Uy, mira mi amor, gracias. ¡Wow! ¿Todo esto lo agarraste tú? Este es chiquito para ti. Está grande, ¿no? No sé cuándo vamos a empezar a recoger las cosas. Hasta que esté el fuego, ¿no? Y listo está el fuego. Mucha presión. Bambino mirándome, tú mirándome. Aisha también me está mirando. Y tú vino aquí, qué romántico, amor. Solo sí. Venimos a arreglar todo ya. Voy a agradecerle a este hogar, esta cabañita, por haber recibido a mis papás. La cabaña le debería agradecer a tus papás porque la verdad le dieron un toque muy bonito. ¿Vas a extrañar esa cabaña? Sí, yo también. Ahora sí, vamos a sistemarnos. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? ¿Qué es lo que se va a quedar aquí? Bueno, realmente estos muebles ya estaban aquí. Solo le dimos como una limpiada, un toquecito. Entonces, esos cuadros también estaban aquí. Estas flores no, igual las dejamos aquí. Mira, toda la cocina, trastes, vasijas. También hay todo lo que es comida en tope. Ah, sí. ¿Todo esto nos lo llevamos para nosotros? Sí, claro. ¿Este es nuestro también? Todo es nuestro. Sí, ¿no? No había nada. Sí, sí, nada más nos dio... La cabaña nos la dio con la estufa, refri, lavabo y ya. O sea, está semi-amueblado. Ese hoy se siente corona. ¿Cuál está viendo, Aisha, amor? Encantada. Encantada. Madeleiras, tú te vienes con nosotros. Aquí dejaron herramientas, cómo no, es con todo lo que viajan mis suegros, siempre son herramientas, casi se olvidan de la ropa. Todo lo dejaron aquí. Martín no dejó nada. Estas luces nos vendrán muy bien en nuestra cabaña. Amor, yo pensé que estás recogiendo, pero estás haciendo, ¿qué estás haciendo? Una tostada con limón y chile. Bueno, yo también me resigno un poco, no me da muchas ganas arreglar la cabaña porque... Nada más, abriendo la puerta aquí. ¡Cha! ¡Lluvia! No dan ganas de trasladar las cosas con esta lluvia. Martín ya marcó su territorio. Ya sabemos lo que tenemos aquí que llevar. Necesitamos traer cajas, necesitamos traer bolsas para empacar todo porque se va a mojar. Ay, mira, tú sí que sabes aprovechar bien el tiempo, ¿eh? ¿Está rico o te pica? Sí. Este ha sido nuestro lugar donde veíamos películas. Nosotros no hemos querido tener una televisión en nuestra casa porque si tuviéramos una televisión en nuestra cabaña y ellos en la suya, como que no nos encontraríamos para tener esa convivencia para ver juntos la televisión. ¡Oh, y ahora popcorn y todo, eh! Se me hace que nos vamos a estar tardando en arreglar esta cabañita. Ya quiero saber el chisme, amor.
¡Hola! ¿Cuánto tiempo, ma? Chisme, chisme, chisme. ¿Qué tal tu nuera? ¿Ya la conociste? Sí, me siento muy feliz. Esas horas que vi con ella me dio una mucha paz. ¿Horas? Unas horas. ¿Sí? Sí, unas horas. ¿Ya la exprimiste como me exprimiste a mí? Sí, exactamente, como a ti. ¿Y cómo ves a Martín? ¿Cómo está? No, pues me fue igual que ella. Tal vez se va a ir a visitarla. Y ahora saca el chisme. Saca el chisme, chisme. Un chisme. No, ese chisme ya me lo vas a contar en privado, no lo vamos a compartir aquí. Sí voy a necesitar gafas.